El ministro de Cultura, Ciro Gálvez, quien visitó el Cusco para participar del encuentro andino, refirió que buscará el consenso entre la ciudadanía peruana y que escuchará sus pedidos. Mientras sea representante de cultura, cumplirá con su función, con lealtad, puesto que ya le habrían propuesto su cambio. Entendina kunchikmi, ñuqanchik runam kanchik, inkakunapa willkanmi kanchik, manan chay yuyakasta qarakunachu. Por eso, hermanos, en castellano le voy a decir que he tomado nota de las cosas que hemos conversado y el propósito firme es llevar adelante lo que hicimos al comienzo de esta reunión. Establecer un gobierno intercultural para todas las culturas. Runa simi rimaskunapa, aymarakunapa, asaninkakunapa, machigaingakunapa, kayman hamuskam, kusikunin, hukajanin, machigainga hermanonchik, asaninka, wawkinchikpas hamuskam. Yapanmanmi estado chayanga, chay llaqta rimaskam, rimaypi. El Estado va a llegar a cada uno de esos pueblos en su propio idioma para que pueda haber mayor gobernabilidad, mayor confianza. Porque cuando yo hablo un idioma y el pueblo habla otro, no nos vamos a entender. Por eso, hermanos, en su propio idioma. El runasimi, el quechua, es uno de los grandes idiomas del Perú. Y tengan la plena seguridad que las autoridades que vienen al Cusco van a venir hablando ese nuestro idioma, el runasimi. Respecto al aforo hacia Machu Picchu, señaló que viene sesionando con la comisión técnica que evaluará este hecho, habiendo una inspección y solo falta hacer los acuerdos para determinar el aforo hacia el santuario histórico de Machu Picchu. Ministro, ¿ya han hecho alguna evaluación con respecto a Machu Picchu? ¿Se va a incrementar o no el aforo? Ustedes saben, vine hace unos días precisamente para sesionar con la comisión de técnicos que va a ver este asunto. Ya se ha hecho la inspección y hay ya un acuerdo para incrementarlo. Lo único que falta es precisar la cifra, que eso va a ser por acuerdo pleno. ¿Para cuándo se tendría el resultado? ¿Cuándo se tendría el resultado? Debe ser en estos días, es lo más pronto posible.